Estás todo en wifi, Memo, quítate el wifi, si no te robas la señal. Yo también ya me desconecté. Bueno, regresando, hay un edificio en Pemex donde se regula la presión. Así lo dijo el presidente López Obrador, así lo dijo López Obrador, para que luego los chairos no estén chingando. Así lo dijo el propio presidente de los mexicanos, lo dijo muy claro. Hay un edificio en Pemex donde se puede revisar la presión y avienta alertas que pueden permitir darse cuenta que se está fugando el combustible para de inmediato cerrar el ducto. O sea, ¡qué huevos! Se pasaron más de 3 horas y media con la alerta. En cuantito la recibieron en ese edificio, se pasaron más de 3 horas y media para poder tomar la decisión de cerrarlo. Eso es lo único que no me sigue convenciendo. Segundo, han aventado una campaña en redes y en medios para quitarle la responsabilidad a los militares y a los federales, que no hicieron nada, porque ya empiezan a sacar testimonios de no, sí, el militar me dijo que no fuéramos. Sí, los militares nos decían, mis huevos, eso lo pudo haber dicho cualquiera. Hasta en las redes decían, dejen de estar robando, dejen de acercarse. La responsabilidad de la autoridad era acordonar el área, hacer detenciones, y habían 25 elementos del ejército. Se tardaron horas hasta que explotó en llegar los contingentes. ¿Por qué no llegaron a los 10 minutos que no les hicieron caso a estos 25 elementos? ¿Por qué el ejército permitió que pasaran horas y horas? Y hasta que hubo el flamazo, entonces sí hubo miles de militares, miles de federales y todo el estado de fuerza, ya que estaban quemados. ¿Por qué no llegó el ejército cuando vieron que 25 soldados habían sido rebasados por la población? Eso se llama negligencia. Eso se llama negligencia. Y ya sabemos que el gobierno se va a hacer pendejo porque no va a aceptar la responsabilidad que tiene. Uno, de no haber cerrado los ductos, como le echó la culpa a los gobiernos anteriores. Yo no estoy defendiendo a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox. A mí también se me hace de una huevada que esos cabrones no hayan hecho algo en los años anteriores. Yo felicito a López Obrador para hacerlo, pero también hay que hacer las cosas bien, no estarlo haciendo nomás medio haciendo o cometiendo peores errores que los anteriores. Primer error, el suministro, el abasto. No hay desabasto, joder puta. 5 estados sin gasolina. Pérdidas de más de 20 mil millones de pesos. El robo del huachicol deja 60 mil millones de pesos. Bueno, ahorita ya lleva 20 mil millones de pesos perdidos los ingresos mexicanos por culpa del desabasto. Entonces, aguas, ¿eh? Porque puede terminar siendo más caro el caldo que las albóndigas. No estamos diciendo que no se haga. Al contrario, lo que se debe de hacer es bien. Y la autoridad para eso está, para evitar anarquía. Ahora resulta que los policías y los federales, digo, los del ejército, nada más tenían que recomendarles. Cabrón, para eso manden una pinche brigada de derechos humanos, del DIF, unos payasitos, güey, a lo mejor hubieran hecho más caso. No, señores, eran los militares. Y aún les estuvieran haciendo, ya vimos ahí un video donde están pegando la tanqueta, ya salió que el video ni siquiera es de este mes, es de otro operativo, dejen de manipular la información, no chinguen, están saliendo peor estos cabrones que los anteriores. Entonces aguas porque aquí ya estamos hablando de muerte, y aunque me estén madreando los chavos, yo no estoy en contra de los operativos, no estoy en contra, felicito al presidente, pero está rodeado de puro pendejo, esa es la verdad, y le va a pasar lo mismo que a otros. Que el que tenga muy buenas intenciones el gobernante se está rodeando de pendejos. Yo no acuso al presidente López Obrador. A quien señalo directo es al pendejo que estaba a cargo de la seguridad, es al pendejo que recibió el comunicado de que estaban robando, es al imbécil de Pemex que tiene un edificio donde pudo haber cerrado las válvulas porque se dio cuenta de que la presión estaba saliendo. Tenemos muertos, tenemos más ductos, tenemos que distribuir el combustible en este país.
si no hacen algo realmente, vamos a tener una segunda explosión y una tercera, y seguirán robando y robando y robando. Así que ahí lo dejo. Sí, el llamado para los amigos, los ciudadanos, de verdad, dejen de estar mamando y comprando el pinche combustible. Cada vez que ustedes compran un combustible en 5 pesos, en 8 pesos, en 10 pesos, a mí me lo han metido, aquí en Etla lo venden. Bueno, me lo han ofrecido y no lo he comprado, pero me lo han ofrecido. Y ahí llegan las camionetas y no entiendo, está de la chingada la... Digo, yo traigo mi tanque con un cuarto, cabrón, no lo he podido llenar. Con la pinche cuesta de dinero, a cabrón, y luego no pagan. Ahí va el mensaje porque no pagan. Pero pero sí está cabrón, o sea, yo sé que si compro gasolina de huachicol, estoy propiciando estas cosas que sucedieron en Hidalgo, y que de verdad no debieron de haberse repetido, porque ya lo vivimos en San Martín Texmelucan. Este es el rol, amigos. Bienvenidos. Tenemos 12 gentes. Esperamos sus comentarios. Esperamos que nos estén haciendo comentarios. Sí, no sé si están comentando. Como me pongo de rabioso. Sí, está. Cristian Velázquez Vera. Déjame ir. Bueno, vamos a avanzar. Vamos, Revolver Oaxaca. Saludos, mi queridísimo Revolver. Ya estás para... Ah, mira, 128 comentarios. Vamos a darle, perdón. Les voy a bajarle aquí el pinche volumen. Muy bien, muy bien. Revolver. Todo acto vandálico tiene consecuencias, así que desgraciadamente la factura que les tocó pagar fue la muerte. Claro que sí, es muy triste, sí es triste la muerte. Bien, Revolver. Pero es más triste que como ciudadano hagamos caso a señales de alerta o advertencia, como le quieran llamar. Pero qué tal corriendo a los militares, y fueron los mismos que los auxiliaron, como siempre, haciéndose pendejos en todo momento. Cristian Velázquez Vera, exacto, no sé si sea la palabra exacta, pero mientras no la sustituya, es la que mencionas, negligencia. Bueno, la van a sustituir, porque van a buscar cómo quitarse ese madrazo, es el primer error. Peña Nieto se embarazó con 43 desaparecidos todo su sexenio, ahorita le vamos a contar los muertos. Y lo vamos a acompañar todo el sexenio con estos muertos, porque no se pueden hacer pendejos, pueden negligencia. Manuel Mijangos, Gabriel Méndez desde la Sierra Juárez, claro, mi queridísimo Gabriel, hasta la Sierra Juárez, también vamos a ver por allá, muy bien, sí, claro, has ganado mi manita de like, claro, mi queridísimo Juan Carlos Rojo nos está viendo, hasta un corazoncito voy a poner. ¡Ay! Ya me está enamorando. Oiga, ¿sabe qué? Pero puro lápiz, ¿no? No veo aquí sacapuntas. ¡Ah! Nos estamos abandonando, nos estamos volviendo un canal gay. Ya estamos en 16. Este es el Troll Show, todos los días a partir de las 12 del día. Todos los días religiosamente. Aunque esté cagando, desde ahí lo voy a transmitir, pero no voy a dejar de hacerlo, se los prometo. Estamos regresando después de un fuerte accidente. Estamos hoy todavía en los ajustes. Hoy era una prueba necesaria. Al rato ya subimos nuestra pixeleada lona que mandamos a hacer. Está pixeleada a propósito, no me estén chingando después. A Rocco se le pasó ahí un detalle. Saludos a Rocco. Pero vamos a estar cambiando los sets, de eso se trata. Vamos a estar rayoneando y vamos a invitar a muchas gentes. Esta semana seguramente ya tenemos los primeros invitados. Por ahí está invitado ya Julio. Día de Juárez, tenemos a Memócrata invitado, vamos a invitar a varios y seguramente va a venir López Obrador. ¡Ah! Pero yo creo que sí vamos a invitar a Nancy, ¿no? La superdelegada, vamos a ver qué nos puede decir doña Nancy. Vamos rápido a las estatales. Bueno, en las estatales no hay mucho, dijera el gobernador, no voy a dar conferencia de prensa este lunes porque no hay mucho que decir, ¿no? Entonces, pues no hay mucho que decir hoy. La verdad es que los cambios de gobierno de Rocco, avísenme. No le avisé. Bueno, ahí la retoma, Rocco. Tú la retomas. De todos modos, se va a retransmitir en Reed y todo lo que hace Rocco de esta transmisión. ¿En qué estaba? La pendejé. Cambios del gabinete. Vamos a ver. Todo el mundo ha estado chingando. Ya, el gobernador tiene que cambiar el gabinete. Ya está muy desgastado. No hemos visto grandes cambios, dos, tres movimientos, algunas rotaciones. Esperemos que eso sirva por el bien de Oaxaca. Lo único que sí es buenas noticias, un presupuesto muy grande.
lo fenomenal, lo que ocurrió en diciembre, que todos lo vimos, unos diputados de Morena que fueron aplastados, o sea, impresionante, votaron todo a favor del presupuesto de Alejandro Murat. Díganme ustedes cómo es posible eso. Todos los pinches diputados levantaron la mano y dijeron, todo el presupuesto que presenta el gobernador es viable. Adelante, cabrón, y bolas. Ahí está el presupuesto. Así que, bueno, pues ya Alejandro Murat tiene con qué. Yo creo que lo estuvo de su lado la suerte. Dicen que no se vendieron los diputados de Morena, que fue una instrucción del presidente que les dijo sin moches, pero los de Morena, porque ya me enteré que los del PT, su madre, Benjamín Robles no la perdonó, como es a su estilo, y bueno, dicen que los del PT sí agarraron mochada a cambio de aprobarle al gobernador su presupuesto. Y dicen que tenemos, suman personas fallecidas por contaminación de luz, ¿no? Terrible la noticia, ahí estaba de 8 columnas. Esto es RIP, vamos a estar comentando noticias de RIP. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, podemos comentar la de Milenio hoy, ¿no? Que le cambió al presidente, ya cambió de presidente. Milenio la cagó, hablando de redes, en su cuenta de Twitter de Milenio. Por cierto, lo subí en mi cuenta de Twitter para que lo vean. Sube una imagen con el presidente Trump en las declaraciones, pero en el cintillo de abajo le puso Donald Trump, presidente de México. ¡A huevo! Ya entregaron el país los de Milenio. Cosas como esas. Si le pasa a Milenio que no le pase a Rocco, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Tenemos pendiente un viaje a los hongos de María Sabina. Ya, nada más por lo del perro, ya casi estoy, ya casi todavía está abierta la herida. Aunque no lo crean, vengo de short, para que luego no digan que es mamada, miren. Ahí está, miren. Ahí está la herida, ¿se ve o no? Ahí está, mire. Todavía está abierta. Y me quité la venda del brazo nomás por el programa, ¿no? Pero todavía está herida, ¿no? Está abierta la herida. La herida del corazón. Así que todavía no puedo ir a los hongos, pero sigue ahí. ¿Aplastados o billeteados? Pues billeteados, es la verdad, mi queridísimo Tavo. Billeteados, o sea, no mamen, o sea. Impresionante lo de Morena. Qué bueno para los huaqueños. Puta, me ha rayado Mura, que ya tiene su presupuesto. Ahora pues, le toca cumplir. Ahora le toca esta gran suerte que tiene de que no tuvo oposición. Pues se refleje en caminos, en construcción en programas. Dicen que vienen programas muy interesantes con los que van a competirle al gobierno federal. Lo cierto es que ya todos van camino a la carrera de las próximas elecciones. Esperan el declive del presidente. El presidente, yo mames, se está aventando, pero del avión sin paracaídas, güey, después de lo del sábado, va pero derechito, cabrón. Así que bueno, pues eso alienta mucho a los partidos, a los gobernadores, a todos a entrar a la jugada, porque en diciembre todos tenían, bueno, en julio todos tenían miedo, pensaban que Morena no se iba a ir en 70 años, como sus primos hermanos, el PRI. Pero no, puede ser que Morena comience a bajar su puntuación, su aceptación, y veamos sorpresas. Y Guata puede ser la excepción, más si tiene presupuesto, y más si tiene acuerdo ya practicadito con el presidente. Lo único que veo ahí medio raro es que el verde ecologista se está acercando mucho a Morena, y no es el que se les ocurra mandar candidato por el verde. Y todo apunta que puede ser un senador que es del verde y que busca ser en la alianza con Morena. ¡Ahí se las dejo!